El día de hoy tenemos el gusto de recibir en este espacio informativo de Grupo Eclipse a la candidata al décimo distrito de Canacín, la diputada Karina Estrella. Bienvenida a tu casa, al Grupo Eclipse. Un placer saludarte. Muchísimas gracias, Antonio, por la invitación y por eh, permitirme estar con tu auditorio. Tenía muchas ganas de platicar contigo. Nos acercamos ya a una recta final. Hemos visto mucha actividad, mucho movimiento en Canacín. Me parece que representas tú estos pocos candidatos que realmente. Son de, de, del lugar donde van a pedir el voto, es decir, no eres ajena al distrito y mucho menos a Canasim. Así es, efectivamente, yo soy eh, Karina Estrella, candidata al décimo distrito, soy nata de Canasín. Eh, a mis 38 años no me he movido del de lugar de residencia y pues allí he estado desde mi niñez hasta la fecha. Creo que es la mejor forma de conocer las problemáticas, ¿no? Cuando finalmente eres de casa. Exactamente, la gente eh, está contenta, hay buena aceptación en esta parte porque siempre nos han impuesto candidatos a diputados de otro eh, municipio o siendo de, de Mérida y la gente realmente eh, está enfatizada en eso, está eh, contenta está teniendo esa aceptación porque dicen ya basta de que nos pongan impongan a, a, a candidatos que realmente eh, son de otro municipio o de Mérida y luego cuando ganan ya no regresan en el municipio, ya no hay ese acercamiento hacia la gente, no hay en... Eh, dónde localizarlos, porque hasta en el mismo Congreso del Estado me comentan que les han impuesto, le han impedido más que nada en, en, al llegar con, es, con, la, con los con los candidatos o con los diputados más que nada, cuando llegan a ya ganar. Correcto. Karina, este proceso en el que todavía estamos, que es el de las campañas, qué tan enriquecedor ha sido para ti el poder trabajar en una agenda, pero que sea basada en peticiones de los ciudadanos y no en una situación que a ti se te eh, ha ocurrido? Pues la realidad eh, sí, esa parte, por eso cuando caminamos y golpeamos las puertas de, de, de cada vecino de Canasín, nos basamos a, a, en cuestión de las propuestas porque es la necesidad que tiene Canasín y la necesidad que tomamos en cuenta de la gente de canacín para poder hacer esas propuestas. Ok, por ejemplo, temas de, de salud, ¿qué se ha escuchado que sea, o qué te han pedido los ciudadanos y a qué te comprometes? A ¿Qué es a lo que me ha pedido la gente de Canacín? Más que nada, es el abastecimiento de medicamentos cuando van a un servicio de salud, cuando no hay esos medicamentos, en, cuando no hay tampoco en, ah, ¿cómo se llama? instrumentos para, para curación, lo más mínimo, que es lo que, que más, más acude a la gente de Canacín al servicio de salud o al INS, que no hay ni, o, ni siquiera un, ¿cómo se le llama? Esta cuestión de una venda, uh -huh. por lo menos para curar a una persona de canasín. Entonces, esa es la propuesta también, cuestión de abastecer con medicamentos y con utilidad, utilería más que nada para poder, eh, ¿cómo se llama? curar a la gente de canasín. Ya más que nada, si es operación, si es una quebrada de mano, pues uh -huh. por lo menos eh, tener esa parte antes de, Después de llegar a un hospital. Correcto, Karina. Y en materia de seguridad, ¿qué te han comentado los ciudadanos de Canasín? La cuestión de seguridad, la gente de Canasín eh, nos comenta que la realidad, la, la gente, los mismos policías, mismamente a veces nos roban por la confianza que se les da. Entonces, en esa parte queremos implementar bajar más recursos para Canasín para poder eh, capacitar a los policías y, y darles también la herramienta de trabajo, porque también en esa parte, en Canacín, cuenta con pocas pocas patrullas para poder abastecer al municipio en cuestión de auxilio. Un tema importante que creo que solo creo solamente como mujer se puede tener la empatía es el tema del apoyo a las mujeres. En ese sentido, ¿a qué se puede comprometer, Karina? Yo me comprometo, yo me comprometo más que nada a empoderar a las mujeres en el buen sentido, eh, porque pues realmente yo soy madre soltera, madre de un niño de nueve años y que nos han sucedido tantas cosas en esta cuestión y no nos han escuchado. Más que nada, las mujeres no nos escuchan, no nos, no nos eh, hacen participar en ciertas cosas, y pues es la parte que es empoderar a las mujeres y tal es algún proyecto para que ellas también puedan sobresalir y poder también tener el sustento para llevarse a sus casas con sus hijos. Karina Estrella, para la gente que nos está eh, sintonizando, nos está viendo este día. Eh, y todavía está dudando, ¿por qué votar por Karina Estrella? ¿Por qué votar por Karina Estrella? Porque Karina Estrella es nata de Canacín, es nata, sabe la, la, la cuestión, sabe cómo ha estado Canacín durante sus 38 años que ha vivido allá en el municipio y la realidad. Ya van a saber dónde está una diputada amiga, con, con quién contar, con quién ir a la puerta de su casa a golpear. Y también se puede apoyar, no simplemente estar en el Congreso del Estado, sino también apoyar a la gente de Canasín. ¿Por qué? Porque pues la realidad siempre en esa cuestión, los diputados que han estado nunca regresan a Canasín. Y en, en cambio, en mi caso, yo soy nata de Canasín, vivo en el centro de Canasín. Y ahí vamos a estar también trabajando la parte eh, diputada para poder ayudar a estar mensualmente en todas las colonias y fraccionamientos para visitar a la gente y tener el acercamiento con la diputada una vez llegando al Congreso del Estado y estar apoyando y trabajando para la gente de Canasín, la gente de Yucatán también. Excelente. Finalmente, algún comentario final que nos quieras compartir? Pues finalmente en esta cuestión sí les pido el, el apoyo a todos los ciudad ciudadanos de Canasín para votar por Karina Estrellas 2 de junio es la mejor opción porque todos saben dónde vive, dónde está, dónde se encuentra. Y ahí vamos a estar trabajando para la gente de Canasín y para la gente que realmente no tenga la oportunidad de llegar al Congreso del Estado, sino llegar a la puerta de la casa de, de la diputada y poder se, tener un seguimiento con el apoyo o la inquietud que tengan del municipio. Excelente. Karina Estrella, candidata a sí. diputada por el décimo distrito de Canacín. eso mucho la oportunidad que me has dado y saludarte y poder platicar contigo. Muchísimas gracias, Antonio. Igual agradezco mucho su, su atención y agradezco mucho a, a los, a los que nos están viendo porque pues realmente sí es muy importante el distrito que se gane por una mujer y soy la única mujer que está conteniendo esta parte eh, para la diputación. Enhorabuena, gracias. Muchísimas gracias.